En México, somos afortunados por contar con una tierra tan bondadosa que nos permite cosechar y cultivar frutos de alta importancia comercial, como la vainilla. Por ello, el investigador José Padilla colabora junto a productores de Tacotalpa, Tabasco, en beneficio de ese cultivo y, por supuesto, de las comunidades. Y hoy vamos a conocerlos. Acompáñenos. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos con un invitado de lujo, el investigador José Padilla Vega. ¿Dónde estamos, amigo? Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Pues estamos en Raíces de la Montaña, en nuestra escuela de campo. Aquí es donde nacen muchas ideas, donde se capacitan a muchos productores y bienvenidos. Muchísimas gracias. Platícanos de este gran proyecto del cual pues nos hemos enterado y que realmente nos llena de mucho orgullo como tabasqueños. Bueno, estamos en la Sierra de Tabasco, en la sierra con un origen chol. Y aquí nos encontramos justamente, ¿no?, trabajando con la vainilla, la cual producimos aquí en el estado de Tabasco, en la Sierra Tabasqueña, en estas tierras y en este lugar. Vainilla tabasqueña. ¿Tenemos variedades? ¿Qué tenemos? ¿Hay algo endémico aquí de este tipo de plantación? La vainilla es originaria de México y desde sus orígenes naturales la vainilla se ha desarrollado en las selvas de Tabasco. Lo que pasa es que no la hemos sabido cultivar ni hemos tenido ese conocimiento en torno al manejo de la vainilla. Pero de manera natural en el Cerro del Madrigal ha habido registros de vainillas y por lo tanto nos dimos a la tarea nosotros de producir vainilla nuevamente aquí en estas áreas, pero ya de una manera pues un poquito manejada, ¿no? Un poco más artesanal, apegado a nuestras costumbres, raíces, ¿no? Como bien dice. El manejo lo estamos diversificando ahora. Estamos ya empezando con una parte intensiva para quienes quieran emprender un agronegocio de ese tipo, ajá, ¿no? También lo estamos ya visualizando. En pequeña escala también tenemos un prototipo que estamos desarrollando y evidentemente en un bosque secundario, una vainilla de conservación, que es nuestro principal producto que ofertamos. ¿Bosque secundario? Un bosque secundario es aquella selva que se tumbó, se convirtió en maíz o posteriormente la ocuparon para cafetal, en fin, y se dejó durante mucho tiempo. Entonces, ese aletargamiento de la tierra y la naturaleza tomando sus espacios, sí, se convierte en algo que se llama bosque secundario. ¿Por qué es un bosque secundario? Porque a lo mejor no vamos a encontrar esas especies tan importantes de las selvas como las orquídeas, ¿no? Que son estas, sí, epífitas que se encuentran en las selvas, pero que esas se encontrarán solamente en selvas muy bien conservadas. Entonces tenemos un bosque secundario, sí hay algunas orquídeas, pero son un poquito más frecuentes de encontrar. Y dentro de este bosque secundario encontramos a la vainilla con un ideal ambiente para su producción. Hablando precisamente del ambiente, pues ¿cuáles son las condiciones que propician su desarrollo óptimo? Bueno, lo que ves aquí es justamente lo que necesitamos, un clima cálido húmedo con cierta estación de seca para que se estimule la floración. Acabamos de pasar floración justamente, ¿no? Pero estas son las condiciones, ¿no? Las condiciones de Tabasco, desde la sierra hasta casi la costa, podemos tener producción de vainilla sin problema alguno. Nos platicabas hace un momento que no hemos sabido aprovechar este increíble cultivo. ¿A qué se debe? ¿Por qué no hemos sabido explotarlo de la mejor manera? Bueno, obedece a varias cosas, ¿no? La primera es que originalmente la vainilla siempre ha sido un producto que se ha encontrado en manos de unas cuantas personas, ¿no? Y se pagaba como tributo. Dos, la historia de manejo la tiene Veracruz en el origen del Totonacapa, ¿no? Entonces ahí nosotros no estamos tan cercanos y por ello es que no lo tenemos. Y la otra es que los planes de desarrollo gubernamental se han enfocado más hacia el cacao, más hacia la ganadería, hacia la caña de azúcar, pero nosotros hemos visto que vainilla puede ser una alternativa hermosísima y además te doy un dato. Con la vainilla podemos proteger otras especies. La vainilla la podemos considerar una especie sombrilla, ¿no? Entonces tenemos a la sombrilla y abajo se protegen muchas otras especies. La vainilla es así. Como vamos a ver en el bosque secundario, que lo tenemos gracias a la vainilla, se protegen aves, reptiles, mamíferos e incluso un recurso fundamental, el agua. Increíble. Entonces, pues vamos a invitar, ¿no?, al público que continúe con nosotros para que nos acompañe a ese recorrido interesantísimo.
En esta planta lo que vemos ya es un brote de crecimiento. Aquí lo vemos. Esta es la guía central. La vainilla es un bejuco, como puedes darte cuenta. Sí, claro. Entonces, como es un bejuco, esta se va a reproducir cuando tenemos entrenudos. En los entrenudos vamos a tener las yemas de crecimiento. Y estas yemas de crecimiento ya nos dan la nueva planta. Bien. Esta es la que a nosotros nos va a dar la flor y con ello la vaina de vainilla. Y entonces aquí ya tenemos esto. Ve qué bonito van. Sí, y aquí ya incluso bien. Está más desarrollada. Aquí, ¿cuánto tiempo más o menos tarda el crecimiento ya de la flor? La vainilla es súper noble. Fíjate que nosotros lo establecimos en febrero, finales de febrero. Y esto es lo que ya tenemos de brote de crecimiento. Dos meses y medio. Y ya tenemos nosotros estos brotes de crecimiento. Entonces, realmente, este es el clima de la vainilla. Sí. ¿No? El clima tabasqueño. Y podemos producir vainilla de muy buena calidad. Esta es vainilla pompona. Les comentaba que la vainilla es una especie que nos ayuda a proteger otras. Fíjate cómo tenemos este ambiente y que gracias a la vainilla lo podemos tener, ¿no? Entonces, en la otra imagen vimos una vainilla en inicio de trabajo. Pero aquí, por ejemplo, estamos conservando aráceas. Y estas aráceas han servido incluso para algunos procesos de investigación. Esto nos ayuda un montón para que más personas hagan investigación y estemos apoyando también a la conservación. Bueno, estas son especies a las que han venido a tomarle captura de aromas para trabajos de investigación científica. El aroma de estas plantas se han ido hasta Europa, a los laboratorios, a que les hagan esos análisis y con la descripción taxonómica y de los aromas se ha llegado a la conclusión que incluso son especies diferentes. Apenas participamos también en un trabajo de investigación donde se descubre una nueva especie para de México y lleva justamente el nombre del municipio, Tacotalpensis, Tacotalpa. Lo pueden encontrar en Fitotaxa. Este sitio es un sitio de colecta de agua. Es agua de escurrimiento natural. Tenemos nosotros un manantial aquí atrásito y entonces capturamos el agua, pero no desviamos el cauce, lo mantenemos. Entonces, cuando se llena, se desborda y continúa en su cauce natural y nos ayuda a poder tener agua para las actividades que desarrollamos aquí propiamente, ¿no? Entonces, esta fosa la hicimos hace más de 10 años y las técnicas son muy simples, ¿no? Es un poco de simplemente ampliar el área del divaje del arroyo y lo repellamos con cemento y listo, eso fue todo lo que hicimos, ¿no? Y de ahí tenemos nosotros una represa natural. Bueno, esta es vainilla planifolia. La diferencia con pompona es que las hojas de vainilla planifolia son más alargadas y pompona las tiene más redondas y son más gruesas. También el bejuco es mucho más grueso, el tallo, que los demás. Y generalmente se reproduce por esquejes de un metro. Entonces esto lo cortamos y ya después lo curamos el corte y lo podemos llevar a establecimiento en vivero. Como ese de aquí, ¿no? Este ya está cortado, se rompió la punta y entonces ya de ahí nosotros cortamos un metro hacia atrás y lo llevamos a vivero. ¿Y más o menos cuántos días tiene que quedar? ¿Una semana? A nosotros nos ha funcionado esta técnica de los desinfectados y alrededor de un mes ya tenemos nosotros el nuevo brote vegetativo. Y es recomendable nada más tener un solo brote vegetativo. Generalmente, y a veces salen dos, entonces nosotros nada más dejamos uno para que se desarrolle mejor la planta. Que tenga todas las propiedades, ¿no? Exactamente, todos los nutrientes. Y bueno, si te das cuenta, es una planta, ¿no? Es una orquídea, sí. Y esta puede estar así hasta un mes. La vainilla no es robada. Desde hace unos años, Raíces de la Montaña imparte capacitaciones de productor a productor mediante el modelo de escuela de campo, en donde se trabaja con productores que quieren aprender cómo producir la vainilla de forma amigable con la naturaleza. Gracias por continuar con nosotros, amigos, y seguimos platicando con el investigador José Padilla. Y bueno, ¿ahora dónde estamos?
Bueno, muchas gracias por la precisión de la investigación, pero nos consideramos también agricultores. Y esta parte de ser agricultores no lo podemos hacer solos. Hay un equipo de trabajo, nos consideramos todos prácticamente una familia, ¿no? Así que somos una famiempresa. Hay que tener ese concepto muy presente, ¿no? Somos una famiempresa. Y de esa manera cada uno tiene roles importantes, ¿no? Entonces, a partir de la idea de trabajar con vainilla, es que nos hemos ido incorporando más y más y más personas. Entonces, se han generado empleos durante determinado tiempo y se ha estado trabajando en la conservación de recursos naturales y han adquirido nuevas habilidades. Uh-huh. Nos gustaría que más gente de la comunidad y de otras regiones se incorporaran también al cultivo de vainilla, ya que es un cultivo que se puede hacer de manera familiar y en comunidad. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues es muy fácil, ¿no? Realmente, lo primero es que sí tienen que capacitarse en el manejo de vainilla. Y para eso está este espacio. Este espacio es una escuela de campo. Cuando nosotros iniciamos, tuvimos muchos errores y seguimos teniendo. Y queremos transmitir los aciertos y los errores a las nuevas generaciones de productores. Y cuando decimos nuevas generaciones de productores, no quiere decir que sean solamente los niños, sino también gente adulta que quiera empezar a trabajar la vainilla y que se quiera convertir ahora en productor, con gusto puede hacerlo. Vengan con nosotros, hagan una estancia y podemos acampar aquí mismo y podemos capacitarnos aprendiendo haciendo. Y además en contacto con la naturaleza que tanto nos hace falta, ¿no? Muchísimas gracias, amigos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Y ahora nos encontramos con Ana Castellanos, quien es colaboradora de Raíces de la Montaña. Bienvenida, estamos muy contentos de que nos puedan recibir y platícanos, ¿dónde estamos? Es un túnel en el cual yo estoy trabajando para la vainilla a la planifolia intensivo, un túnel intensivo. Bien, aquí pues es interesante ver cómo utilizan pues, los residuos, ¿no? del coco. Del coco. Y cuéntanos, ¿cómo es aquí la preparación de este sustrato? Hojarasca, coco y madera, uh-huh. Madera ya bastante seca. Lo que hace el sustrato del coco es que mantiene la humedad para la vainilla, para las raíces de la vainilla. Y más o menos aquí, Ana, ¿cuánto tiempo tienen que dejar crecer las plantas para que puedan ya ser utilizadas para cosecha? 3 años, en 3 años te empieza a dar la... Ah, no es mucho tiempo entonces. No, en 3 años, en 3 años ya tienes una cosecha. Y bueno, la parte de la producción, aquí ¿cómo la podemos visualizar? Bueno, yo en cada tutor manejo 3 plantas en cada tutor, son alrededor de 70 plantas y ya en seco salen 4 kilos. Ah, ok, es bastante redituable al fin de cuentas, ¿no? Y algo también que nos llama mucho la atención es el lugar donde estamos, porque pues es que un tubo es un... Ajá, es un microtúnel y esta es una malla sombra. Que lo que nos das es el 50% de sombra, porque la vainilla pues no le puede dar 100% el sol. Fíjense, amigos, hace un rato estuvimos en otro lugar y se sentía diferente el ambiente, el clima. Entonces aquí también un brinda mucho. Un poco más caluroso. Sí, pero a la vez también como estamos un poquito más arriba, pues pega un poquito más el aire. El ¿no? aire, sí. Sí, sí, sí. Y para las personas que nos están viendo, ¿qué se necesitan para poder lograr un espacio como este en casa? Bueno, que tengan muchísimas ganas, pues los tubos, la malla sombra, el sustrato. El sustrato, claro, claro. Y más que nada, pues pueden recolectarlo de su patio si tienen árboles, hojas. Pues ahí está la invitación, amigos, para que también sean partícipes. Y aproximadamente, pues, es muy redituable, nos decían, ¿no? Ah, sí, claro. 1 kilo de vainilla está costando alrededor de 5,000 pesos. Ahí está. Pues entonces, la decisión está en nosotros y así que vamos y volvemos. Platicando con nuestro invitado, el investigador José Padilla. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, estamos en otra sección de nuestra escuela, Escuela de Campo de Vainilla, y lo que tenemos aquí es un sistema de producción de vainilla intensivo.
Estamos en la primera etapa y la primera etapa es colocar los tutores. Se recomienda tener a los tutores por lo menos un año antes de que se establezca la planta. Vemos aquí unos postes de concreto. Estos postes de concreto van a tener malla borreguera de acero inoxidable y en él también se coloca la planta de vainilla para tener un mejor tutorado. Entonces, de esta manera vamos a tener nosotros un sistema intensivo con sombra natural. Y en lo que se establece, podemos intercalar algunas especies como chile, banano, un ciclo, dos ciclos de maíz. Uh-huh. Y vamos también obteniendo algunos productos ya con el espacio que estamos trabajando. Cabe mencionar, José, que esa es la diferencia de hacer el microtúnel, ¿no? Porque en un espacio más pequeño, pues, tal vez no se cuentan con los árboles ni en las condiciones, ¿no? Para la sombra. Exacto. El microtúnel es una respuesta a necesidades de pequeños espacios, pero que también pueden tener las amas de casa sus propias vainillas, ¿no? Hay muchos solares que están regando pasto nada más, ¿no? Y cuando pueden tener unas buenas vainillas. Aparte, las vainillas son orquídeas y pueden trabajar esta parte de floricultura muy bonito y muy entretenido y se pueden enamorar del cultivo de vainilla. No, nosotros estamos encantados. Continuamos con ustedes, amigos. Mira, te voy a mostrar las diferencias entre la pompona y planifolia. Esta es una hoja de vainilla planifolia, ¿ok? Muy importante en el mercado, pero esta es la hoja de vainilla pompona. Entonces ve las diferencias tamaño, cómo la tenemos y la forma. Entonces aquí vemos esas diferencias para que nosotros podamos entenderla perfectamente bien. ¿Cuál es cuál? Ajá, claro. Esta necesita más biomasa para poder producir y esta necesita menos biomasa para producir. Y fíjate que se siente hasta medio inestable, ¿no? Porque no está bien arraigada. Porque el brote es nuevo, pero generalmente cuando se afianza es un monstruo de planta hermosísimo también. ¿Y más o menos cada cuánto esa especie florea que da la oportunidad de poder...? Igual que la otra, hay que recordar que la vainilla es una orquídea. Y entonces van a florear una vez al año. Y otra cosa importante de la vainilla, solamente va a abrir sus flores de 7 de la mañana a 10 aproximadamente. Y en ese tiempo es justo el momento para polinizar. Después se muere. Bueno, aquí ya estamos en el bosque secundario y lo que hicimos fue abrir brechas de mejoramiento. En estas brechas de mejoramiento incorporamos especies de interés comercial como la vainilla, que podemos ver aquí. Vemos una planta bastante vigorosa y con muy buena biomasa. El trabajo en un bosque secundario como este es justamente tener árboles altos y grandes como aquellos, que bien pueden ser refugios de aves, de abejas, de mamíferos medianos. Y a su vez también de las orquídeas, las cuales, por cierto, me trajeron a esta zona de trabajo. Bueno, además de la vainilla, tenemos el cacao y el cacao lo transformamos en chocolate con vainilla, como los míos. Esta es la abeja eulosina. Se cree que es la polinizadora de la vainilla. El investigador Miguel Lozano recién hizo un estudio acerca de la dispersión de las semillas de la vainilla y habla acerca de las eulosinas también. Cuando la vainilla se va hacia otros continentes, quienes son ahora los productores más grandes, se llevan la vainilla, pero no se llevaron el polinizador. Entonces, toda la polinización se tiene que hacer a mano y solamente en unas cuantas horas. Por eso es bastante cara la vainilla. Es la segunda especie más cara del planeta. Esto es la inflorescencia de la vainilla. La vainilla va a tener siempre una floración, ¿sale? Con diferentes flores. Esta todavía se va a desarrollar mucho más. Aquí vemos ya esta flor que va a abrir el día de mañana. Es una orquídea, ¿sale? Y la dan en estos ramilletes florales. ¿Qué es lo que se hace para polinizar? Voy a tomarla y te la voy a enseñar para hacerte la explicación de la polinización. ¿Qué es lo que hace la abeja que tenemos que hacer o que se tiene que hacer en lugares donde no está esta abeja que se crece el posible polinizador? Voy a cortarla.
Y bien, la vainilla está compuesta por 3 sépalos, que son estos. ¿Sale? 1, 2 y este, 3. Tenemos 2 pétalos, que son los de acá arriba. Y tú puedes ver ya la flor de la vainilla. Como puedes ver, es una orquídea. Ya abierta de manera natural, es una orquídea. Y este es el labelo. Este labelo es un pétalo modificado. Dentro del labelo nosotros vamos a encontrar el saco polínico. Lo que hace entonces la abeja es que toma el saco polínico, levanta el rostelo y se llega a polinizar de manera natural. Y esto es artificial. Esto lo tienen que hacer flor por flor y lo tienen que hacer de las 7 de la mañana a las 10 y media de la mañana. Después la flor deja de ser viable y ya no sirve. Entonces, cuando se poliniza la vainilla de manera artificial, necesitas un ejército de personas patrullando la zona. Por eso es la segunda especie más cara del planeta. El trabajo en equipo que lidera el maestro José Padilla en la organización Raíces de la Montaña los llevó a ganar en 2022 el Premio Estatal de Ecología José Narciso Rovirosa en la categoría de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Sin duda, Raíces de la Montaña ha generado bienestar en las comunidades y nos demuestra que sí es posible practicar una agricultura menos agresiva y responsable con la biodiversidad. Bueno, ¿qué sigue después de estar trabajando con la parte de vainilla y validar que se puede dar en las tierras tabasqueñas, en la sierra tabasqueña, ¿no? Lo que sigue es justamente rescatar esas tierras que han estado mal manejadas desde cierto punto de vista, ¿no? Y recuperarlas para hacerlas útiles como un ecosistema o un agroecosistema funcional. Y si te das cuenta, hemos recuperado el paisaje. ¿Qué me mueve? Me mueve como investigador justamente eso, ¿no? Hacer agricultura funcional con paisajes funcionales y que además sean redituables. La vainilla como una especie de recuperación de ecosistemas es una gran alternativa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos establecidos algunos cacaos, tenemos establecidos vainillas y le llamamos brechas de mejoramiento. Entonces aquí tenemos las líneas del cacao y tenemos esta franja que no está tocada con especies nativas que se vuelven corredores melíferos. Estos corredores melíferos albergan tanto mamíferos medianos como abejas nativas y aves nativas, así como reptiles y una gran cantidad de fauna, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y lo que puedes ver aquí es algo bien interesante también. El paisaje o los terrenos, generalmente los terrenos tienen dueño, pero el paisaje es de quien sube la montaña. Con este increíble paisaje nos despedimos. Después de haber recorrido cómo se trabaja y se cultiva con la vainilla de la mano de José Padilla, nos despedimos para invitarlos a un próximo programa. Aquí su amigo Adrián de Dios. Nos vemos.